Leire pregunta cómo afectará la crisis actual a los derechos de los ciudadanos frente a la captación y rastreo de los datos personales por parte de las empresas tecnológicas. ¿Crees que, por aterrizarte yo la pregunta, ¿crees que el radar COVID, esta aplicación que llevamos ahora muchos en el móvil que sirve para detectar rastreos, ¿hay un riesgo ahí? No creo. Yo creo que esto que se ha llamado el capitalismo de vigilancia, creo que está sobrevalorado. De hecho, hay una burbuja con eso. ¿Cómo lo diría? Mira, yo más bien, quizá por mi defecto profesional de filósofo, tiendo a ver las cosas al revés. Yo más bien creo que ese supuesto sistema capitalista que nos observa y que nos conoce perfectamente ha cometido gravísimos fallos de análisis de la realidad social. Un ejemplo, los sistemas de... Esta crisis ha sido la primera crisis en un mundo de datos. Sí. Y, por tanto, tenemos que valorar si nuestra infraestructura de producción, análisis e interpretación de datos ha sido correcta o no. Y creo que hemos cometido errores garrafales. Un error ha sido, como sociedad, ¿no? Un error ha sido que los grupos más vulnerables han sido los grupos que no estaban en el radar. Sí. Es decir, los grupos que emitían menos señales, los que no tenían teléfono móvil inteligente o no tenían actualizada la aplicación, los que venían sin papeles, los temporeros de Lleida, los migrantes, la gente hacinada, la gente mayor en las residencias. Y que deberíamos hacer, no tengo tiempo ahora para explicarlo, pero lo escribiré en su momento. Te lo publicaré si no lo mandas. Deberíamos ir, Nacho, a un cambio conceptual. Estamos pensando la sociedad en términos de mayorías y tendríamos que pensar la sociedad en términos de personas, grupos y gente vulnerable. Yeah. Y eso es un cambio conceptual que los Big Data no están haciendo. Y, por tanto, ojalá, yo le diría un poco provocativamente a Leire, si me permites, Leire, diría, ojalá el capitalismo vigilara más. O sea, ojalá... Sí, porque le damos demasiado poder y comete demasiados errores para ser tan poderoso. Es mucho más desorganizado de lo que a veces se piensa, ¿no? Es lo que antes decía, ¿no? No es posible que estén cometiendo dos errores contradictorios al mismo tiempo. Claro. O saben mucho o no saben nada, ¿no? Pero que saben mucho y nada al mismo tiempo, yo no me lo termino de explicar.